De tocar nos seus garaxes no ano 2018 a no ano 2023 abrir todo un festival como Son do Camiño. Esta historia de 4 rapaces de Muros que teñen o corazón como un after desde xaneiro de 2023 e que hoxe veñen visitar o plató de zapatillas. Benvidos de Rapans! Moi boas a todos e benvidos a un novo episodio de Zapatillas. Hoxe, a falta de dous, como sempre, temos aquí unha banda de xente, nunca mellor dicho. Si, sí, estamos acostumbrados a traer unha persona sola, eh? Sí. Hoxe traemos... Tivemos que facer reforma no baixo, pero... Claro, ningunha, nin dúas, nin tres, sino 4 personas. Pero hoxe, xa que é o primeiro episodio de 2024, pasaron moitas cousas. Exacto. Desde aquela, eh? Cortaste o pelo. Ganou o Madrid unha Supercopa. O Depor, bueno, o Depor sigue perdendo. O Depor sigue perdendo a Supercopa. Non fe. Sigue igual. Pero hoxe, como me visteis na intro, traemos unha das sensacións da música en galego. Hoxe traemos os de Rapans. Que tal, como estades? Moi buenas, que tal? Que tal todo? Moi ben. Vides de tocar aí en Madrid, en León, de facer unha mini gira aí. Que tal vos foi? Pois ben, o sea, verdade, en León viñamos de emborrachar a xente así ganaba dela, porque como falabas antes, non ganaba nin así. En Madrid, guai, buen rollito sempre pola capital. É moi distinto o tema que hai aquí por Galicia. Sí, a ver, son máis pijos. Pero, no, así que se nota, notase esa primeira fila de ultras. Sí. Había un pouco máis para atrás, un pouco máis reservados. Sí. Aquí a primeira fila é descomunal, alá, é máis un conjunto, pero falta... Normalmente xa estamos máis maiores atrás, máis aquelados, e os ultras adiante de todo. E alá faltaba como... Estaba máis atrás, nas filas de atrás. Os pobos de Madrid eran atrás, non adiante. Nadie diría por qué. Non víamos os pobos, non muitísimos pobos, non vivo. Non vivo. De iso falábamos antes nós, das locuras que chegan a pasar nos vosos concertos. Mesmo temos visto o mítico videoclip, o sea, videoclip, perdón, concerto, no que un dos vosos pais, non sei de quen era. De repente apareceu voando para o público, eu non entendía nada. Se non pesa pouco. Esas cosas credes que o sea, propiciádelas vos? O credes que é máis un tema de do xénero que tocades? Porque iso chamámonos a sí. Atención, que tampouco é algo que pase en todas as persoas que cantan partido a vos. Eu creo que é un pouco cae no ambiente. Sí, é como sí. Gisiño, na cebola, tal, pes pouco a pouco, pues, claro, cando probas un sabor que flipas, pois pues, é igual, vas pouquinho a pouco, empezas cuns temiñas, vas cantando a xente, e pois pues, no final, xa sempre dices, o mellor para o final, a mellor canción que máis se conoce e tal, e aí xa a feira, aí a peña desbocas. A ver, eu creo que a música tamén ten que ver, porque non creo que nun concerto do noso querido El Subago non se a xente facer o avión. Non creo. Non creo. Pero tamén nos pasamos lo genial tocando, estamos saltando todo o tempo, berrando, movéndonos, entonces creo que eso se contagia un pouco tamén. Si te desinhibes ti, tamén invitas ao resto a desinhibirse. Claro. Si a persona que estás enfrente está sudando e apoia todo o que está facendo, a ti tamén, por unha parte, tamén xudo un pouco apoio. Eu conheço casos de persoas que na súa vida cotidiana non é así. Sí. Ali se transforma, polo que se genera no ambiente, por todo eso. Oye, yo no sé qué le mejor, si o pai de chama volando o Matías con un chamón encima de una tabla. Era paleta. Era paleta. No ponía mal. Eso fue otra boda también, ¿eh? Eso fue en la sala Malatesta, ¿no? Que fijasteis un soldado. La presentación de disco. Yo quería montar la tabla. Era la única manera que me dijeron montar la tabla. Bajo un sorteo de un chamón. Era la manera de que me dijeron ir la tabla, realmente. De que interesa tamén, que cando te puxeches no aeropuerto en Madrid, cando ibas hacia Bruselas. Perdín esa jorra, man. Son los viajeros del vuelo IB7870. Que sepáis que tuvimos serias complicaciones para el despegue. Puxeches al lado dos pilotos de avión, que parecías un país. Tenemos que volver a Portugal a comprar algo de ti. Yo quería chejar a cabina, obvio, pero no me dijeron. Eso, a nivel creativo, existe alguna figura que vos poña límites do que tedes que facer, tanto nos videoclips como nos concertos? Límites ou non? Si, sí, si, sí que hai. Mira, a ver, eu intento evitar as denuncias por responsabilidade civil, pero máis alá de eso. Os límites non hai. Ti das a idea, o manager, digo, esto si, sí, esto no, claro, esto claro, tal. Sí.
Ten que haber un hai que sí. Ocúrrese nos moitas locuras. E cal foi a máis tola que se vos ocurriu? Que vos dixeron, isto mellor guardalo porque senón... Xa, a tabla de surf. Avisar ao meu primo, o Loloc, para que viñera a quedar, a ajudarnos. É que é unha idea que ainda vai... Si non, a pesa non podemos dicir porque xa... Poden surgir. Poden surgir nos próximos meses. Claro, así non sei, pero... Sempre curro... Sempre se nos ocurre así alguna idea que diste e non podes... Dices, ah, molaría. Non podes facer iso. E houve moitas locuras que dixemos que eran locuras e non se podían facer e se acabaron facendo. Sí, como tocar iso a dona Batea. Sí. Hostia. Pero esa... Idea dele, sempre o chamábamos de todo, e que estás louco, non sei que... Sí, sí. Sabes, el un generador de Matías, un generador normal, que se explota. E a xente vendo-nos en piraguas e cas balsas, eu claro, no medio do mar, nunha puta balsa. Sí, e chegamos a Ribeira e levámonos facendo 5 anos. Levámonos, es na ría donde se levámonos un ano. Ano de diferencia. Bueno, en Muros tamén tendes aí unha generación de artistas de cuidado, porque aparte tamén temos a Champi Muros por aí, que está petando en TikTok, tendes unha generación aí moi guai. Somos polo artistas, coño. Eso sí que é un pouco de artista. Vai salir últimamente nun vídeo que temos preparado. Sí. Sí, sí. Para que vamos a eso porque justo trouxemos un timing perfecto para traerlos porque justo esta semana anunciaron que The Rapids vai ter novo disco en marzo, ¿eh? E o próximo single de aquí a finales de xaneiro que nos podes contar, que se ven? Pois, a ver, en teoría teníamos que anunciarlo hoxe, si, sí. Sí. Bueno, no, esto sale o domingo, ¿eh? Sale o domingo. Sí, pois o miércoles, sale este domingo. Sí. Pois o miércoles siguiente, o 24 ou algo así de madrugada, ás 12 da noite, salen os primeiros singles do novo disco que é La Máquina del Buen Rollo, cun videoclip que grabamos en Muros. É unha película, casi. É unha película. Sí, de iso quere falar logo porque fliparonme os vosos videoclips, É unha barbaridade. Hasta ahora fixámoslo todos con Anxo Beiro, este primeiro que non fixemos con el, que fixemos con Juan Barbazán. A verdade é que está guai porque se involucrou toda a xente de Muros, viñan un lote de xente a participar, xa de Champi Muros. A xente que non ven de Muros, tá? A xente que non ven de Muros, que ven a propósito a Muros ese día para... Xente de lujo, de cana, sí, sí. Que existía. Hai que ter moita gana de fazer un videoclip, pero bueno... Pero bueno, quedou un brutal. Quedou da hostia, sí. Xente de lujo? Sí, 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 que viñan a paisar. Non vos de lujo, alguén ven comparte coche, tal. Hostia! E os de Silleda que viñan a coñer un hotel e se quedaron a dormir vísperas de Navidad. Salieron o día antes de Navidad salieron con nos de festa e despois foron para Navidad a súa casa. Hostia! Non, non, o sea, a peña é moi lucroso, moitísimo. É para valorar tamén, é para agradecerlo, pois, tocando por aí e intentar facelo sempre o mellor posible, claro. Claro, por exemplo, esa é unha das que dixemos nos de que non era unha locura, ao final se fixo. Nos queríamos facer tocar uns temas con guitarra acústica na lonja mentre se grababa o videoclip, ao final tocamos normal. Sí. Hostia, montámoslo ben. Sí, montámos un concerto na lonja durante o videoclip para que a xente tuvese un pouco de música mentre se grababamos. Hostia. Entón, a nivel creativo, tamén tedes vos moita parte, porque na música non sei como funciona isto, tedes moita parte creativa nos vosos videoclips ou vos lo leva a outra persoa? Normalmente nos videoclips que fixamos hasta este, nos axudábamos a Anxo. Anxo, nos, o sea, conocémoslo de sempre, eu profesionalmente, creo que todos confiábamos plenamente na súa estética e tal, sabíamos que nos iba a molar, variante. Claro. Pero... El fixo tanto foto como vídeo dos nosos traballos desde andas por el, creo. Sí. Entonces, pues, de que contactas a alguén, nós cando empezamos tampouco tiñamos medios para poder pagar, como deberíamos pagar a unha persona por un videoclip, entonces que menos que feo que te salga do carallo, sabes? Todo uns límites. Bueno, que xa é. Pero, mínico. Claro. Si prestas cartas a un amigo, que des sin cartas e sin amigo, pois... Solo que algún día intentamos quedar con él para tomar algo, claro. E tamén da xira que arrancades na segunda mellor cidade, non, a terceira mellor cidade de Galicia, Orense. Porque está a Coruña, para algúns. Despois a Lugo, a Miña, obviamente, despois a de Luís Orense. Que previsión tedes para esta xira aquí desarrancar ora? Tiron un sábado outra vez, que fomos ano pasado, estuvo brutal, a verdad que foi un desfase da hostia. Este ano repetimos, que a verdad... Chovera non, non, viti. Si, chovera. Non, eso foi no Chiño. No Orensao escampou antes de que empezaran os Estados Unidos. E despois seguro que me acabas. Un timing perfecto. Pero temos antes outras fechas, temos que presentar o disco en alguna sala, xa iremos informando, outros festivales que creemos que van salir antes tamén. En marzo arranca a Máquina do Borrollo. Vale, perfecto.
Pues bueno, arranca pa semana. Arranca esta semana, que sí. Pero que ven siendo disco en marzo. Es que trouxemos un timing espectacular. Sí, sí, sí. No, verdad que foi... Está calculado. Falaste de luz en marzo del año pasado, ya para esto. Xa cando saliu o corazón como amante, dixamos a próxima va a ir dentro de un ano e medio, casi. De feito, cando compredes o disco na parte de atrás, pon tamalitas. Xa o disco de canto de lago. Cal sería o vosso concerto soñado? O sea, como os imaginades un concerto no vosso mellor momento? Refíreste a escenario o vosso directo soñado, que vexades antes que sexa unha locura. Ainda non aterrisei do deste ano. Sí, a ver, juntando. Complicado. Por exemplo, eu tiñamos un do camiño de objetivo, pero porque me gusta ter objetivos que podo chegar a alcanzar ou vexo posible, sabes? Pero ahora se me poso a outro, o nivel, algo así grande a nivel España ou así. Un BBK estaría guay, un chico de decir Glastonbury o Mad Cool o algo o Mad Cool, sí, eso estaría genial, la verdad. Eso podría ser porque, las 4 de la tarde, ¿sabes? Pues la hora que iba a hacer, vale. O que pasó este año en Noroeste, o no son do camino, las 4 de la tarde, o no Revenidas, que fueron festivales que estaba petado, la gente estaba entrejadísima. Eso para nosotros fue como, ¿sabes? Claro, o que más podríamos haber imaginado antes. Pasó este verano. Yo prefiero un Wizzing, ¿eh? Fácil. Sí, más que un festi, un concierto no. Ahí hay olas, ¿eh? Ahí hay olas, lo Wizzing. A mí no me dijo al dónde, pero con más infraestructura técnica. Sí. Claro, tener un equipo grande trabajando para nos, eso para mí sería o ideal. Más que dónde, ya tocamos en sitios de hostia, como el segundo camino, noroeste, más sitios especiales donde. Donde siempre quisimos ir, a gente de nuestro alrededor pues, alaba y admira. Falaba Samuel en una entrevista que fichasteis previa o Sondo Camiño, que dixetes que tú no a sala mala testa que quizá non disfrutaras tanto o concierto como un normal. No. Ahora que estamos despois do Sondo Camiño, que tal foi esa experiencia tocar nun festival así? No Sondo Camiño. No Sondo Camiño foi increíble. En plan, o que non foi increíble foi a mala testa, que aí non me pasei nada, na verdade. Eu son do camiño tamén ao principio, tamén. Vas con o camiño por 40 minutos, e 40 minutos ao final xa non che dá a rallarte, porque xa pasa tan rápido que cando pasa rápido. Eu son unha persona que se estresa moitísimo. Moitos nervios, non? Moi nervioso. Entón, a mala testa, que era a presentación e tal, o día antes, eses días, non podías... Pero tamén iso que te importa, o que estás facendo? Sí, non, a mí importame todos os conciertos, sempre me poño nervioso, sabes? Non jugues máis ou menos, porque tamén eu chego co mismo nerviosismo a todos os lados, pero depois vas vendo, claro, non sendo camiño, ves... Cando entro naquele escenario ves unha costa para arriba que mete medo e dices, me cago un día, non vai estar petado, pero vai haber xente, é un sitio super grande, pero na mala testa, claro. Que me distraeu? Pois as míticas chorradas que facía con Matías os días antes, preparar as decoracións, que pintaron as columnas, cortar unhas palmeras por aí, por uns terreos que por muros. Públicos. Claro, pero non... No, os públicos son de todos. Colaboración, ayuntamiento de muros. Temos un terreo de palmeras. Pero robar pedras, a que? En zonas protegidas, esas cousas. Son de todos, tamén son túas. Claro, a ver, eso es distraeu. Pero claro, que me jovió o día siguiente fui ter que montarlo todo. En plan, fui como de repente, era un show novo, estábamos estrenando cousas novas que non sabíamos moi ben como funcionaban, había que probar, estábamos indo un pouco lentos ou así o viñeo porque se nos botaba ahora en riba. Claro, mentre probaba Fernandito, futuro alcalde, ter que estar montando e todo detrás, pois non sei, foi todo como moi tal. Entón aí é como que non disfrutei porque estuve máis pendiente de outras cousas ou mellor que de dedicarnos a disfrutar. E falade nos ha ido o viaxe a Bruxelas, porque eu cando vi que fostis a Bruxelas dixen, pero estes homens, e de repente metimo o vídeo e todo que pareceu cobrar sentido. É un vídeo espectacular, non digo de verdad. O sea, a mí viño falando con Luis, cando viño pa aquí, que a mí os vosos vídeos entretenme muchísimo. Sí, sí, a persoa que vos lo fai está super retirando, super sentido. Ah, iso. É que eu, cando vi en Bruxelas dicen, será unha metáfora de algo, non habrán ido ata ali. Pero logo cando entrei, como que todo iba cobrando sentido. Que tal, como foi este tempo? Foi increíble. Este ano volvemos. Sí, volvemos, claro. Sí. Moi ben, os chavales. Facemos moi moita festa ali. Moi caro, é todo moi caro. Sí, sí. Sí, me cago unha cerveza vale 6 euros. Pero de medio litro, chaval. Foi un huevo, tío. É como emborracha, que ten 700 grados. Non emborrachaba, iso.
Mítico, o mítico que había dúas botellas de Bordillón. Eu coñía un cajallo como un cesto todos os días. E bebía cerveza solo. E como un cesto. Eu non iba ao baño, bebía só non iba ao baño, pasada. Cerveza de fiel. Esa vez, cando chegamos alemáns aquí, os ves feitos polvo ás 7 da tarde, eu despois entendí o porqué. Porque valen 2 euros. Ah, bueno, claro. Hostia, cando fosteis ao Parlamento Europeo e dixetes tú aquí onde se fai a selectividade en Bruxelas. Sí. Risto hasta en cámara. En o guai do festival ese de Bruxelas. A ver, bueno, o evento Migrasón, sí, o festival de Migrasón en Bruxelas. Sí, sí, sí. O festival de Migrasón en Bruxelas, pues está guai o concierto en sí, os grupos que van e todo. Pero está tamén moi guai todo de alrededor, sabes? O día antes, o día despois, claro. O día antes, o día antes. O viaxe. Hai que aproveitar. De curso de música. Sí, sí. Claro, está guai. Está moi chulo. Era como os High School Musical gallego. É que ao fin e ao cabo sodes un grupo de colegas que estades facendo claro. Todo isto porque vos mola e tal. E joder, facer sus viaxes debe ser a hostia. Claro. Pois eso, igual, pero que a xente que organiza, que tamén son emigrados, que organizan eso de forma altruista. Imagínate, na cidade de Bruxelas. Sí. Vos como vos enterades de que primeiro existe eso, segundo, contactades con eles para ir a... No. Bueno, unos como a e non lle queremos. Non lle queremos, que estás de coña, Bruxelas, flipao. Que hai un festival en Bruxelas, como se chamou, que estás contando, en plan, ainda non nos chamaron nosotros unha vez, nada, sabes, non lle queríamos nada. Dixo, pues, nos a contar, tal, foi como... Nos atop, nos temos que ir a eso, como sei. O primeiro que fixamos foi comprar a bandeira europea. Sí. Para poñerlo no local de ensayo era como motivación, hai que estar aquí. Sí, sí. Tambén foi o primeiro ano, claro. Sí, entón sí. Non sabíamos por que nunca se fixera antes, tampouco. Non sabíamos como era nada. Eso, Matías era a súa excursión de fin de curso. Porque me castigaron, si era de cuarto. Chegamos ali chos de experiencias. Vamos ali, chegamos chos de experiencias. Xa aquí chegou con Mosa, xa foi increíble. Claro, no, non sabíamos que nos íbamos a topar ali tampouco. Claro, como non había antecedentes de algo sí. Así, e foi como no aeropuerto nos mirábamos uns aos outros, pero teremos os billetes, era verdade ainda. Eu creo que non sabía de España, bueno, fun de cruzar, pero non colleron avión solo para ir a Barcelona, non collín para... Nunca había dito, Esta vez tengo estrategia de marketing por atrás, que me hace miedo. Ahora que probaste a mail, ¿queredes máis? O decir, ¿pensades en ir a por máis? Sí, claro, que ser avariciosos pero con cabeza. Sempre intentar ter os pés no chan, claro, pero di meu pai. Nós de que empezamos o que xa sempre foi que o noso produto, a nosa música e tal, fose para arriba para que a nosa experiencia tamén vaya para arriba, sabes? Porque probar cousas novas tanto no musical, por exemplo, o disco novo, é unha evolución do anterior, non se parece tanto ao anterior, senón que, bueno, arriesgamos un pouco. Con eso tamén todo o que veña dispois, plan, non sei, se si vamos en vez de Bruxelas a... O que sei. A América. A República Checa ou a Suiza ou o que sei, tío. E agora estou aprendendo inglés, así que dá mellor inglés, claro. Así que estou sobrado. Como dicen os vellos, soy co inglés vais a calquer lado. Claro. E falamos toda de idiomas, vos que cantades en gallego, pero un gallego auténtico, non normativo. Creo que é un sino moi guai da música que se empezas a escoitar tanto música en gallego e tal, como porque hai unha generación formada por vos, por Ortiga, por Grande Amore, toda esta xente que cantades en galego, que hai xente que eu me vexo que o noso círculo de amigos e tal que están cada vez escoitando máis música en galego. Que punto de vista tedes vos desta generación desde dentro, non desde consumidores como somos nós? Eu creo que está moi guai, sobre todo por a pluralidade de estilos que hai. Sí. Porque agora, por exemplo, hai un boom máis do máis pop, tamén mezclado con tradicional e así, electrónico. Sí, é rock, é indie, jova, electrónica, hai de rap, todo. Trap. Sí, rap, trap. Desde... como que están todos os nichos cubertos e ainda así invéntanse estilos musicales novos a través do gallego. Eso mola muitísimo. O gallego é o idioma da hostia. Se son os vídeos que regala, tío. Sí. Cal diríades, non, vamos a outra cosa. Cal diríades que houve o top 3 de vídeos en gallego, de clips, de rollo de... como era? De... é comprou o que traballa vai dar. Sí. O top 3. José Tojeiro. Pecharon droga. Pecharon droga. A mí me gusta de... non me roben o cebón. A mí
dos que me vayan así a la cabeza, joder, sí que es verdad. Bueno, o do de moda, o do patrón mayor de Muxía, buenísimo. Ah, patrón mayor fenómeno, fenómeno. Después o de... ¿Qué chifino de ti, gente? Pero para mí, o de carrera de tractores... ¡Hostia! Bueno, gané yo. ¿Qué quieres? ¿Tienes algunas palabras? Sí. A ver, ¿qué quieres decir? Me cago en Dios. Es por mí no está puro. Yo de... Tengo que rachar una jaita. Sí. Eso estoy pensando ahora. Bueno, chejaronme también a Monte. Bueno, no sé si porque más o menos no me chejaron, pero hubo un entrenador de la Costa de la Morte, que era... Claro, de Meixenda. Que decía tipo... Juanfra, no ya apuntas a un cesto. No sabes si el balón se sube por las piernas para arriba o qué. En plan, ese era un personaje de la vida, Costa de la Morte. Ha sido entrenador de Meixenda, por aquí no me vas más. Que te vaya muy bien los estudios, aprueba todo, y que te den moito por lo cu. Ahora se quede tranquilo. Es que ese tipo es joya de cosas. Sí, ese es de país. Antes de la pandemia, por ahí. Justo. O de los pega, muy bueno. Hostia, esto es directo. Sí, señor. Ay, pues no puedes cortar. Yo sé que, de verdad, tengo tanta historia. Ahora estoy sintiendo mal por los que nos están olvidando, tío. Sí, pero que muchos, porque hay muchos vos, fijo, tío. Algún día tenemos que traer zapatillas o Bernardino Garrido, macho. O de... ¿Qué te fichan el gilipollas? Ah, pues fijo que si le pagamos... Sería hostia. Bueno, si vin a vos, que está Coto Matamoros viviendo en sí. Una avenida de Oz. A mí se lió voxe. Vai un McFeed de... Bueno, esto igual decir información sobre la persona, pero bueno, sale una voz de Coruña. Vai al mismo sitio, gimnasio vai. O que voy. Ahí está. Bueno, en un McFeed no me digo. No, más poco, no. Claro, sí. No ni Ticón. No ni Ticón. Buah, otra ley. No ni Ticón, bronceado. O pues son famosos de nicho. O do lanchón, o do lanchón. Oín, que utilizasteis moito a cuarentena para darlle como unha especie de impulso ao grupo. Sí. Oín, o titular de salteime todos cantos controles perimetrales ese día. Esa é verdad. Saltámonos todos para ensayar. Nos tuvamos, que aí tuviéramos un cambio de batería que foi tamén xa 15 por estudiar a Madrid. Uh-huh. Bueno, nós cando empezamos nos daron bastante caña polo noso directo. A xente claro. Era como, claro, nós sacamos 4 cancións, non tocáramos nunca, sí. Como se fixeron moi virales no pueblo, que para iso xa era hostia para nós, porque sí, normalmente vien che ver 4 colegas ao pub de sempre onde tocabas. Sí. Sí. Entonces foi a hostia, como cando che viron primeiro en directo, xeron, buah, non é como no disco, puñámonos uns... rollos que nin que fóramos, non sei, a CDC ou a Smith, claro, bueno, somos 4 chavales aquí que pues, sabemos tocar o que sabemos. Entonces, no confinamento, como non se podía tocar, nos aproveitámonos co aburridos que estábamos para ensayar. E xusto que a droga, cando ven dispois aquí, que aí foi tal. Ao principio quedábamos nós tres, e saltábamonos todo o canto había, de mirar os grupos, sí. Claro, non podíamos pasar, ensayamos noutro concello, tíamos que saltar, mirar os grupos de WhatsApp claro. De control e tal, o sea, sabes? A festa do meu enterro, que estábamos durante a cuarentena, hostia, non cuarentena, era... Era cuarentena, cuarentena. Se podía xuntar 6 personas. E non cambiar de ayuntamiento. Estábamos en Lira. Casa en Lira, que é outro ayuntamiento. Joder, subido aquí grabamos no Freixo que consello de Outes. Que unha festa que non se podía facer en cuarentena. Sí, hostia. Pero non hubo ningún infectado. A nadie lle morriu a abuela daquela. Sin tampouco contagiamos a nadie. No, sí. Esa, que bulos, bueno, asústame. Que bulos, tío, era terrible, tío. De feito, Matías creo que fixo 8, ¿cómo se chamaba os tests? 8, sí, o de sí. Joder, PCR. Es que Matías está borrado con el PCR. En plan, dos positivos, algo mítico en un pueblo pequeño, conocemos todos. Do positivo tal. Me cago en Dios, estuve con el asado. ¡Pero cómo estuve! Me cago en Dios, ahora. No te quise hallando contigo. Aparte, éramos... venga. Yo tenía un examen para unas oposiciones de ayuntamiento para trabajar todo el verano. Sí. Entonces, a mí, claro, no, hasta que nos ganamos un puto peso tocando. Entonces, de mí dependía, me echaron yo que no hago tu trabajo para ir a ese examen. Tal. O día antes, Matías era positivo. Pero al final, claro. Era falso positivo. Era falso positivo. Fijo chovete aí, eh? Salida de prueba inconcluyente, algo así, ¿no? A mí chamaronme pola mañá 2 horas antes do examen para dicirme que podía ir porque Matías era negativo ao final. Hostia. Aparte tiña enchufe el. Tiña un primo médico que... Este nada, dije que dijese, Juan Manuel Ro, nada, eso nada. Sí. Nada. Ah, perdón. Chamoume pola mañá e díxome, veña, colle, vai para o examen.
Pues justo él era epidemiólogo de eso tal, entonces le daba ahí o rollo das dispositivos. Qué bonito que por internet. Sí, aquí hay mucha gente que tuvo un impulso para empezar a hacer cosas. De feito, nos pasó unos eso. Como sí. Medio que a cuarentena, bueno, de aquel año no nos conocíamos, pero sí que te hemos falado de que al mismo tiempo los dos sí, fue como que empezamos a querer hacer cosas, ¿sabes? Sí. A hacer tiempo para hacer. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, mucho de la música que estamos sacando ahora fue Dalí. Sí, sí, el proyecto sí, de música sí, de sí, hay canciones de este nuevo disco que va a salir que ya estaban feitos de acá. Es que con Logic podemos estar creando y creas un crea batería, otro crea guitarras, otro claro. Tal. Mandas proyectos, otro abre, sí, ven a casa. Sí, claro. Entonces puedes decir. Claro, eso es mejor decides con una canción, no se encaixa en un disco, queda ahí congelado mejor dos años. Pues sí. A topa la idioma, ¿cómo la pues llama? La que no también fue un punto de inflexión de por el camino que queríamos llevar, ¿eh? Sí. La verdad, sí. Sí que fue un poquillo camino donde decidimos tirar un poquillo más por lo que estamos ahora, un estilo más bailongo disco que más garajero de antes. ¿Cómo es vuestro proceso creativo? Cuando os juntáis y decís, vale, tenemos que, vamos a sacar un disco, tenemos que empezar a hacer las canciones. ¿Cómo es ese momento? O sea, ¿quién se encarga de tener esas estrellas? No, vamos, tenemos que hacer un disco, ¿eh? ¿Cuántas canciones hay ahí, baby? ¡Ay, tú no! ¡Hay que hacer un disco! Hay que sacar esto de diante. A mí yo no mando una canción, otro manda otra, otro manda otra. E vamos todos mirando, sacando vemos que un número decente de las cales teño solidez, ¿sabes? Porque como yo hay canciones que mola algo, pero hay otras cosas que cambiarías. Entonces, sí. Una vez madura de todo, es mejor buscar tal. Porque cuanto más te ofuscas en que la canción mole, si estás atascado, es muy difícil que sí. Saques allá. Entonces, sí. Mejor apartarla, centrarte en otra. Entonces, cuando vaya viendo un número de canciones ahí que tal, decimos, pues. A clavar. Sí. A clavar ahora, está en la nevera. Ahora sí, sí. Una nevera, sí. Pero bueno, una nevera. De feito, eso, joda. Ahora ya estamos ahora. Claro, ahora sí tenemos, sí, sí. Tenemos un disco que estamos girando, que ainda no acabamos en gira. Tenemos otro para sacar y ya estamos cumpliendo canciones para otro futuro disco. Sí. ¿Y cómo se le va a trabajar con tanta distancia de tiempo? Porque a nos pasamos de que cuando hacemos un podcast que nos mola, e igual lo tenemos que sacar los tres días, esto. Nos aprendemos muy bien, le van a estar probando fatal. No volvo. Están seis meses esperando para sacar un puto disco. Yo si grabo domingo, en un mes está fuera. Como moito. Ni de coña, ¿eh? Porque es una ansiedad. Porque más, ¿qué es eso, tío? Para mí es. Hombre, bueno, es lo que voy a vivir el resto del año. Si no sale bien, avisa. Si no sale bien, avisa. Que pasemos otro. Pero avisa, ¿sabes? Eso no puedes saber, entonces claro. Si mima, hasta marzo me cago. Claro, pero hay muchas cosas que dependen de tu margen de tiempo. Nos, antes no lo hacíamos, que claro. Pasó unos mucho, por ejemplo, tener los videoclips preparados antes de que salgan las canciones, es muy importante. Claro, nos este año vamos a falar a lo mejor en mayo a sí. Juan para hacer el primer videoclip do disco. Sí. El videoclip sale la semana que viene. Ainda no tenemos a versión final, ¿sabes? Claro. Entonces, incluso claro. Un mes de margen de tiempo, porque depende de mucha gente, muchas cosas, portadas, fotos. Es muy tu curro. Para esto es importante el tiempo, sí. Pero sí que es verdad que para mí es demasiado o que alargamos o disco. Por principio dicen, va, sí, está bien, pero que va, tiene que salir de enero. Dijo, una semana después de grabarlo, ya estaba mezclado de todo, faltaban esos másteres finales, y no ya estaba. Es que si no lo tenemos ahora, no nos hacemos. Sí, sí, claro. Es que es importante este tiempo. En octubre, sí, noviembre. Sí, sí, en octubre. Fue a finales de octubre. Empezas a contar semanas, cada semana hay que hacer una cosa, este ya tienes que hacer un videoclip, así gente tienes que subir la canción a internet, rellenar todos los datos, mandar a registrar las obras. También vamos aprendiendo porque ahora ya sabemos que mejor, antes en cosas como eso nos afojábamos en un vaso, pero ahora ya no, ahora ya. Claro, por ejemplo, antes o mejor subíamos las canciones dos semanas antes. Era un cristo, porque después no sales en ninguna playlist, no te dan nada de atención. Ahora, seis meses antes. Ni de puta coño, no podemos estar seis meses, un paso fatal. Bueno, a mí la próxima buscamos un punto intermedio, claro. Que no sale raro. Dos meses, un mes y medio, está bien, yo creo que es suficiente. Yo uso de anticiparme, porque después de cuando me coño los otro. Sí, hombre, pero dejes su disco para el final. Sí, grabar al final. Primero el videoclip está después de dejar su disco en el final. Eso es harto. Cortar sus videoclips y después grabamos antes. Y que buf. Ojalá un videoclip sin música. Eso es por dicho que eso tiene que estar perfecto. Fijo que cada vez. Oye, después lo hago este ritmo. Igual por ano que voy a sacar más discos que PCR, fijo. Vamos a ver. Vale, Matías, pasamos los brazos. Entonces hay que ir aforrando. Sí, pagamos los brazos caros, me cago en Dios. Estamos hablando mucho del proceso de antes de sacar el disco. ¿Cómo es el día siguiente a sacar un disco? A última vez fue de resaca. La última vez salimos para celebrarlo,
Salimos, nin de coña. Mamámonos no a los tres, no estás si traballabas, e fomos ao karaoke a Santiago. No, as 3 da mañá en casa. Despois de gravalo. O día seguinte desecalo, quer dicir, hai moitos artistas que din, eu unha vez saco meu disco, non escoito ningunha súa canción porque xa son quemado. Si, está no noso rap en todos os anos, tío. Si, non é o que está. É o que ensayo, por exemplo. Claro, eu estuve xeando toda a tarde, estuve en toda a casca nacións en bucle, pero tamén senón... Eu intento non ensayar moito porque xa grabas tus caras. Xa unha cousa, despois de que o grabas, tens que preparar o directo. É distinto. Entón, nese momento xa escoitaste os mil millóns de veces. E depois de que salgas, tens que volver a ensayar, eu xa non escoito nada. Estamos indo a escoitar a favorita de cando meto o coche, pero xa non escoitas nada porque xa vas ter que escoitar un moitísimo Eu escoitas e analizoas, como se si fora encontrar algo novo. Eu escoitas a semana. Oi, merda, isto! A semana que sale sí que escoito. Dispois. O día dispois de salir, a ver, como se en plan é Instagram, estou cansado a redes, para ver como como lle impactou a xente, a opinións e tal, isto importa moito neso. Igual non tiña que importar tanto. Data analytics. Por ejemplo, iso pasou nos o ano pasado co disco de Corazón Como Afe, o primeiro single do avión, sacamos a canción do avión e subín o archivo que non era. Hostia! Vamos a traballar con tempo nas cousas, porque non sei como fui entre o Iago técnico, confundimos o archivo e mandamos un que non tiña master, que era só unha mesca. Entón sonaba moi baixinho no Spotify, e eu tiña paranoia que sonaba baixinho. E nadie me creía, Xaquín criou, entonces cando Xaquín me criou saltaron as alarmas, en plan... Parate tú! Sí, xa era como, espera, xa empezou a haber un tal aí, un rum rum. Mirou Iago, efectivamente, había un problema. Esto nadie, a xente escutando avión, de puta madre, como malo avión, tal... Nos en llamas. Chamando aos que suben as cancións a ver se si podían facer o cambio dun archivo polo outro, tal... Nada, o segundo día estaba desilusionado, pero... Aí ese rollo de escuitar que todo sala ben, tal, pois pues aí un día despois sí que escuitamos máis. Ora subimos, lo fai 6 meses, malo será que se mira mal. Malo será. Si nadie nos avisou desde aquela. Vamos allá, casecigo estrella de zapatillas, primeiro máis ou menos de 2024. Correcto. A ver que récord sou capaz de establecer os rapantes. The Rapants, estades listos? A ver se sodes capaces de batir o récord do Speaker of the Day por 21 acertos. Se récord había entrevistado. Non sabías que era Sandor Martín? Boxeador, non quería asegurar, malo será. Entonces empezamos. Sandor Martín, o boxeador, con 14.200 búsquedas mensuais. Español. Español. Contra a raza de Khan, Border Collie. Border Collie. Muchísimas más. Yo tiraría de aquí. Sí, sin duda. Sí, sí, Sandro, si no puedo ver en casa. 246.000. Exactamente. Búsquedas. Hostia. O a palabra. 246.000. Traductor máis. Traductor máis. Eu cada martes e jueves. ¡Me cago, tío! Mirad, bueno, es que si tenéis aquí tantos como 43 millones de búsquedas, ahora por mucho como salga David Bisbal, 43 millones de búsquedas. Ah, David Bisbal. ¿Quién salió? ¿Quién salió? David Bisbal. Ten menos David Bisbal. ¡Hombre, que traductor! Claro. Hay una que no son mereces. Y muchos canales speaker, me parece. Menos David Bisbal, ¿no? Sí. Sí. Bien, 86.000. 86.000, más que nada para que veáis cómo vale. No me está en hype ahora David Bisbal. ¿Cuántos levamos? ¿Cuántos levamos? 3 acertos. Vamos, vamos. Entonces, ahora tenemos David Bisbal o Jordi Cruz, o de Masterchef. Jordi Cruz no veo de Masterchef. No, no, más David Bisbal, ¿eh? Enséñale la foto. No, sí, yo. Sí, o de Masterchef. Uf, ese tipo tiene un restaurante, ¿eh? David Bisbal, tengo que tomar. Pero David Bisbal, Jordi Cruz. Está más presente en televisión. Jordi, parece imposible que tenga que David Bisbal. Eu dijo David. Podemos cajala, podemos cajala. Eu voto Jordi Cruz. Tengo un restaurante Serie Michelin que todo el mundo busca. Si se equivoca, os dos siguen, os dos que perdan más. Evo, vale. Facémoslo. Pero espera, porque Jordi Cruz, claro, xente que vai ao restaurante busca o restaurante en Google, non o seu nome. Isto é simplemente a palabra Jordi Cruz. Cantas persoas caben no restaurante? David Bisbal rompeu o corazón a Chenoa, chaval. É que Chenoa, fíjate. Aí todo o mundo grase, nadie busca, ahora. Os collóns, pero non é búsqueda de saber quen é búsqueda de noticias relacionadas, de cousas relacionadas con David Bisbal. Pero non é búsqueda de búsquedas David Bisbal. Se me xeras Melendi. Solo para escutar a música de David. Vamos a hacer eso, que en Hannes y... Pues ya va, podemos decirlo. Vale, ¿cómo entonces? Yo voto Jordi. Yo voto Jordi. Vale. Yo voto David Bisbal. Entonces podemos tener Xavi vale. Aquí. Vamos allá. Ah, pero ¿a qué voto? ¡Claro! O sea... Bueno, voy a votar a que creo yo, ¿no? Vale. Ya está, eso lo hacemos. Venga, vale. Mano... Yo diría menos. Vale. Yo creo que menos. Por hasta donde sea. Vale. Vamos. Venga. ¡No! ¡Búsquedas! ¡Sí! ¡No, Jordi Cruz!
buenísimo, tío, tío. Ahora, ahora tenemos un follón. Para el policía, o la carrera tenemos lo fuera. Estamos en un puto follón ahora. Para tener que conocer a gente. Por hacer búsquedas. Ese tipo sale muy famoso porque estaba esclavizando a sus camareros y a su gente. Pues ese dato, está nos quedando, no tenemos que escoger. ¿Sabes cómo David Bisbal a la bulería? No, 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 no fue mucho. Buah, buah. Luego seguimos con Samuel Abatías. Vamos allá. El mejor o streamer este que tuvo vidas ahí unas cuantas, hace unos años. ¿Quién? El mejor, el mejor. El mejor, chavos. Sí, una persona que fue directo. Vale. Es a Ciudad de Marbella. A ver, el mejor de 13.000. 13.000 son relativamente pocas. Marbella. Marbella, sí. 4 acertos. 90.000 búsquedas. Ahora, Marbella o PC Componentes. 90.000 búsquedas. 90.000. Entonces, ahora tenemos PC Componentes. A página web para comprar solo. Se va a estar. PC Componentes. Sí. PC Componentes. Sí. 90.000. Para, espera. 90.000 de Marbella contra PC Componentes. PC Componentes es la página de. La página más conocida para buscar. Para ordenadores, Pezas de ordenadores y tal. Está muy de top eso. Siendo ordenadores. PC Componentes. Cuando buscas. PC Componentes. Empezó el PC. Te tiraría por ahí, ¿no? A por lo quinto acerto. 3, 2, 1, ahí está. ¡Bien! Yeah. ¡Un millón! Vale. No, entonces, tenemos, ahora mismo tenemos 5 acertos. PC Componentes, 1 millón, 60.000 búsquedas o a palabra callejero. Matías está metidísimo ahora mismo en el show, ¿eh? Callejero. Yo pienso que callejero no va a palabra. Hay que buscar so, búsqueda de callejero solo. Sí. Sí, a mí parece un poco triple. Es que es 1 millón, ¿no? Sí, 1 millón. Sí, es moitísimo, no, menos. Oh. Mati, menos, joder. Callejero. Acertado. Acertado. Bien, bien. Te lo he hecho, digo. Checas a fallarla tú por Dani, así de calentado. Callejero, te hace 7.000 búsquedas o Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1. Lewis Hamilton. Bueno, bueno, tampoco por tanto. 39.000. 39.000. Uff, 7 acertos. Vale, Lewis Hamilton con 39.000 o apartamentos. Apartamentos. Hola, Paul, no. No. Hombre, ¿por qué son pisos, no apartamentos? Fotocasa, tío. Es lo que iba a decir, ahí anticipé, fotocasa. Tenéis 7 acertos. Claro. Podéis quedaros con 8 o 7 acertos y quedáis así, no ranking. Que iría desde. Mitad de tabla, más o menos. Sí, mitad de tabla. O borrar este intento. Y a hacer una nova, pero empezar desde cero. Todos juntos. Pues qué decís. De nuevo. A mí me gusta ser fiel. A mí también. A mí me gusta ser fiel. Si estamos inmediatamente, estamos inmediatamente como orgullo, disfrutando. Yo prefiero estar en la media siendo legal que arriba. Claro. Yo estoy aprendiendo mucho, porque yo sería de no, desde cero otra vez. Me perdería en los 3, joderíame más. Ya me marcharía de aquí de mala hostia. Entonces ahora aprendí mucho. Me dijo, siente esta vez. Entonces nada. Este acerto, 7 acertos, ¿no? Sí, legales. Si no es legal, media tabla. Sí, para las personas que veníamos. De porque aquí. Chama, mándale un mensaje, este a tu cámara. Hola, speaker de Deport. Queremos que sepas que tenemos 7 acertos, pero no son 7 acertos, no son como teus. Queremos que sepas que teníamos que sonar en Riazor, no descanso, no en el final del partido, ¿vale? Con esta actitud, no más tendremos. No más tendremos. Se ve por llega a meterse, llega, no playoff, hay que elevaros. Es que. Hostia. No sé, es amuleto de Deport. Bueno, nada, hasta aquí llegó el podcast de Oxi. Espero que os gustase. A nos encantó unos. Muchas gracias, chicos, por venir. La verdad es que no lo pasamos. Pero volveremos. Tanto que nada, nos estaremos a casa. Hostia, que estoy perdido, tiene un segundo que estaba a mi cámara. A vos que nos veis, muchas gracias por vernos. Dejadnos en comentarios que vos pareceu. ¿Qué queréis que veña? Deixaremos aquí abaixo os links das redes sociais do Spotify de aquí de The Rapats para que vayades escutar esa música no caso remoto de que non os conozcades. E vémonos dentro de 2 semanas do Zapatillas número... 19, pode ser. No, 20. Pois pues nada, vémonos. Hasta a próxima, chao.